¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal y a una nueva serie, porque pretendo ahora comenzar a mostrar los juegos de tenis para la consola PlayStation 2. Como ustedes sabrán, ya hice una serie con respecto a los juegos de fútbol para Dreamcast. Ahora le toca el turno al tenis, pero en PlayStation 2. Bueno, cabe recordar que PlayStation 2 debe ser la consola que más títulos tiene, o sea, que más catálogo posee. Entonces tenemos bastante juego de tenis acá para mostrar. Vamos a comenzar al azar con cualquiera y elegí para comenzar este Perfect Ace, que bueno, para no dar tanta pena siempre voy a jugar un poco antes a probarlo, a ver cómo son los controles y todo eso, y después mostrarlo acá. Ya vamos a ver las opciones que tenemos acá, ¿eh? Opciones del mando. Ya. Bueno, tenemos los típicos del el triángulo para el globo, que en casi todos los juegos se ocupa ese botón para hacer los globos. Golpe de cortada, golpe normal y hacia arriba. Lo podemos manejar tanto por el con el pad digital como por como con el joystick análogo. Ya. Opciones de sonido, de pantalla, opciones de juego. A ver, ¿qué tenemos acá? Velocidad, tenemos lento, media y rápido. Lo vamos a dejar en el normal, que me imagino que es la media. Número de sets. Como vamos a hacer un gameplay express, vamos a dejarlo a un set y solamente al mejor de tres juegos. Sin tiebreak. Y la dificultad, media. Ya, acá una cosa importante. Cuando salió este juego, que fue el año 2013, perdón, 2003, se anunciaba con bombo y platillo la función que nos permitía editar nuestro jugador. Entonces uno pensaba, claro, voy a poder hacerme a mí mismo o crear un jugador ya existente, un clásico del tenis, en donde podemos cambiar el tamaño de la estatura, el peso, la cara, la forma de los ojos, como debe ser un editor de jugador. Pero acá nos encontramos que al colocar el juego dice editor nombre de jugador y se limita a eso. O sea, de los jugadores que vienen dentro del juego, que son solo ficticios, podemos solo editarle el nombre, o sea, no cambiarle nada más, lo cual es lamentable. Acá están todos los jugadores, todos falsos. Y son bastantes jugadores. ¿Cuántos vienen? 32 jugadores. O sea, ¿para qué le vamos a cambiar el nombre si van a seguir siendo el mismo impostor que sale aquí? Así que, ¿para qué? Y eso es todo. Eso es toda la configuración que tenemos. Vamos a hacer un partido individual. Se pueden jugar hasta dobles de, en donde participan 4 jugadores. Acá está, ¿eh? Claro que no está disponible porque no tengo conectado en el emulador los otros dos controles. Entonces tenemos aquí un máximo para 2 jugadores, pero se pueden llegar a jugar hasta 4. 4 jugadores humanos. Entonces vamos a jugar un jugador contra la CPU. Ya, acá otra cosa importante. Los países que se ven en pantalla son los países que tienen presencia de jugadores acá. Y lo extraño es que, por ejemplo, ya, ok, cada país tiene una cancha, que es la que sale acá, porque estamos seleccionando la pista. Acá está la lista de pistas que tenemos, y cada pista o cada país que sale aquí tiene 2 jugadores en el juego. O sea, no vamos a encontrar un jugador que no sea de estos países. Por ejemplo, hay jugadores de Kenia. Como hay una pista en Kenia, tenemos 2 jugadores de Kenia. Pero, por ejemplo, no hay jugadores de Chile, de Argentina, que son países tenísticos. Y no existen. Pero bueno, vamos a elegir un lugar lo más cercano a nuestra tierra, que sería Brasil. ¿No está México? También está México. Vamos a elegir a México. También podría ser España.
pero dejémoslo en México. Como les decía, deberían haber dos jugadores mexicanos acá. Acá están. Juan Batis. Ahí con una cara, parece ser una cara digitalizada. Ah, son todas caras digitalizadas, me parece. Es medio extraño los jugadores. Ya, Juan Batis y Fernando Fuentes. Ya, pero vamos a elegir un jugador de otro, de otra nacionalidad. Tenemos la pista en México. Ahora vamos a elegir un jugador de España, que puede ser Miguel Aznar o José Luis Trías N.A. Vamos a elegir a Miguel Aznar. ¿Y contra quién vamos a jugar? Contra un brasileño. ¿Dónde están los brasileños? Ahí están. Tenemos a Luis de Anchieta y José Mariño. Ya, José Mariño. Me han contado que es muy bueno José Mariño y que gana muchos torneos. Así que vamos a jugar contra él. Para la época no está mal. Lo que sí me extraña es que este juego, a pesar de ser el 2003, es peor gráficamente que Virtua Tennis de Dreamcast, que salió en el año 2000, que es superior pero infinitamente en gráfico a este juego. Ya lo podemos ver. Oh, me demoré mucho y sacó solo. Acá hay algo importante que anotar o que destacar. Voy a jugar al principio con el botón, con el X, que es el golpe normal, ¿ya? Y acá hay una cosa importante. Bueno, primero que nada, para sacar apretamos una vez y cuando se llena la barra apretamos de nuevo. Oh, me salió súper mal. Entonces, si apretamos el X pero con la palanca, el joystick hacia arriba, el tiro va a salir más bombeado, pero al final de la cancha. Si colocamos hacia el lado el joystick, va a salir un tiro más plano. Voy a tratar de hacer ahora el tiro plano para que ustedes vean. Ahí está, ¿ven? Ahora para arriba. Sale como más bombeado. Bombeado. Pero el jugador no responde mucho, el jugador. El contrincante. Ahí está, al máximo. Ahora si apretamos hacia acá, hacia nuestro lado, va a salir lo más cercano a la red, el tiro. Puse velocidad media, pero igual como que están muy lentos, parece. Pero ya, hasta ahora solamente he ocupado el X. Vamos a ocupar el círculo, que supone que un tiro ahí no no le alcance a pegar. El círculo, que es un tiro más abierto. ¿Pero por qué no le pega? Pégale, hombre. Ahí le pegaste. A ver, vamos a ver ahora para qué sirve el círculo bien, porque creo que es un tiro más bombeado que el... ¿Qué pasó? Ah, falta. Le cambié la cámara sin querer. Se me hace muy lento este... ¿Cómo tengo la velocidad? Línea. Estoy arriba, pero ¿cómo era que se cambiaba la cámara aquí con este? Sí, con este. Ya. Con los gatillos, con L2. A ver. Claro. Ah, tenemos esta cámara también. Vamos a jugar con esta. Porque como que me desacomoda jugar desde arriba en los juegos de tenis. ¿Pero por qué se queda parado el contrincante con esos tiros más bombeados? Como que
quiere ser más profundo el tiro cuando uno le pega con el círculo, pero no me termina de convencer, queda como muy lento. En cambio, si le pegamos con el X, tampoco es muy agresivo que digamos. Y ahora me van a quebrar. Me quebraron. Ahora vamos a ver con el botón, con el cuadrado, que supone que es para los tiros liftados. Pero porque no, muy lento, está demasiado lento esto. Uf. A ver, voy a salir mejor porque no, está muy, muy lento esto. ¿Se puede cambiar desde acá? ¿No puedo abandonar? Ahí sí. Está con el joystick y no me deja, solamente con la cruceta. Le mando no, opciones de sonido tampoco, ya. Vamos a abandonar el juego. Y vamos a subirle la velocidad porque está muy lento. Opciones de juego aquí debería estar. Sí, velocidad, rápido. Juego contra la máquina. Vamos a elegir otra pista en Gran Bretaña. Vamos a jugar con Tony Fletcher de Canadá contra Ivo Prica de Croacia. ¡Qué jugadores! ¡Qué jugadores! Va a ser un partido de dientes apretados. Esto también nos sirve para ir revisando también las otras pistas y las cualidades de los demás jugadores. Qué feo gráficamente los árboles, eso parece que estuvieran pintados así a la rápida. Sí, por ahora está mejor la velocidad, pero uf. Cada vez que saco, apunta a un lado distinto de la cancha, pero siempre tira al medio la pelota. Voy a hacer un globo, a ver si funciona. Ah, se equivocó el Ivo Prica. Globo. No fue. Mala idea. Vamos a ver cómo devolvemos. De repente es raro porque de repente es muy rápido el cómo se mueve la pelota o cómo se mueven los jugadores y de repente es muy lento. Responde todo este tipo. No, pero Ivo Prica es muy buen jugador, así que hay que tener mucho cuidado con el señor Prica. Mira cómo yo saqué un tiro listado, pero fue un misil eso que sacó de revés. Pero pégale, pues hombre, estoy apretando el botón. Inútil. Buena. Deuce. Mira el tiro ese. Tiro asesino. Buena. Ventaja Fletcher. Nuestro héroe.
Buen tiro. Ventaja nosotros. Vamos a ver si podemos cerrar este juego. ¡Toma! Buena. A uno. Es el momento de recuperarnos. A ver si me resulta el tiro más angulado. No. Buena. Mejor todavía. Parece que lo mejor es colocar la palanca hacia el lado. Salen mejores tiros. Ahí, por ejemplo. Tiros más agresivos. Porque si le hago hacia arriba, como les decía antes, suenan los tiros muy bombeados y muy... no muy... muy rápidos. Pero pégale, hombre. Mira. La perdí esa pelota y no sé cómo le pegó. Buena. Vamos a tratar de hacer un ace. No. Imposible. Buena, ahí me resultó el globo. Ya, 2-1. Vamos por el partido ahora, a ver si le quebramos a Prika. Buena. Yo pensé que la había hecho el punto. Ahora estoy jugando con el círculo, más que nada para ver qué cambia con el X. Igual que el otro botón, al inclinar la palanca hacia los lados, el joystick, salen mejores tiros. Ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que hacia el lado. ¡Y ganamos el partido! Bien, Tony Fletcher, siempre confío en ti. ¡Siempre! Ok. Fin. ¿Y por qué no puedo parar esto? Ya, vamos a un tercer partido. Pero, a ver, quiero ver, probar un partido con la dificultad al máximo también, a ver cómo nos va. Ya, vamos a jugar ahora en Brasil. Vamos a jugar con Jimmy Diesel de Gran Bretaña contra Guido Vipadi de Italia. Lástima que no haya ni siquiera un jugador real acá. Y que no se puedan editar los jugadores. Ya, vamos a ver cómo nos va con el nivel más alto. Bien. Uy, ¿cómo responde eso tan rápido y tan fuerte? Está difícil esto, vamos a ver. No sé si acercarme más o jugar más de fondo de cancha.
Mira, donde las pone siempre y no se equivoca. ¿Cómo contrarrestar eso? No sé. Dos cero. Parece que va a ser un partido muy corto este. Pero ¿cómo? Le gana de solamente el primer punto y nada más. Le he ganado una pelota en todo el partido. Y está match point. Pero mira con... Fuera. Qué tiro más malo. Buena. Aún estamos vivos. Ahí. La echó afuera. Y eso que no fue un globo, sino que fue un tiro normal. Pero a lo mejor dejé apretado mucho rato hacia arriba, entonces lo hizo más bombeado. Mira, pero esas voleas están, parecen misiles. Mira. Nuevamente punto de partido. Bueno, esa fue nuestra experiencia. Nuestra experiencia con el nivel difícil. Pero en resumidas cuentas, bueno, es un juego para pasar el rato, pero más que eso, no. Si lo comparamos, obviamente, con el referente de la época, que era Virtua Tennis, queda muy mal parado este Perfect Ace. Limitado en cuanto a movimiento, las pelotas no son muy realistas, el diseñado de los tenistas está decente, pero los movimientos a veces son muy erráticos porque... O andan muy lento y de repente como que cambian de velocidad sobre la misma. Lo mismo que la pelota, así que... Pero no es tan horrible. Se puede jugar. Y quizás dándole un poco más de tiempo se pueda disfrutar más de lo que lo disfruté yo ahora. Así que... Nada, pues dejamos acá el primer capítulo de esta serie de tenis en PlayStation 2. Con un juego que, para mi gusto, no pasó la prueba. Así que lo vamos a dejar ahí como deficiente. Bueno amigos, nos vemos en un siguiente episodio acá de la serie de Tenis en PlayStation 2. Adiós.